Hello, good evening. Hi, Luis. Kevin. Hi, Hola, Anna. Luis. Elizabeth. Hi, Maria. Hi. Hello, Good evening. Carlos. Good evening. Hello. Evening. Good evening, Noemi. Good evening, Irma. Good Evening. evening. Good evening. Good Good evening. evening, teacher. Good evening, William. Good evening, Okay. Samuel. Dividing. How is the baby, Samuel? ¿Cómo está el baby? Okay, excelente. Glad to hear that. Me alegra oír eso. Okay. Muchas Excelente. gracias. All right. Okay. ¿Cómo nos va en buenas noches? Good evening, everybody. Today is the end of chapter 2, so that means that we should have done the platform on chapter 2, and are we gonna review and see how we are guys are doing, how you guys are doing, and if there is anybody who needs help, I would be more than glad to help you on the platform. Okay, vamos a ver cómo estamos en la plataforma. Ya hoy tenemos que haber terminado el capítulo 2 y si hay alguno que no haya terminado, vamos a ver en qué le ayudamos, ¿ok? Mónica, y el resto es, vamos a trabajar bastante en el libro porque ya lo que teníamos que cubrir de el simple present, el negativo, interrogative, affirmative, ya creo que ya está bien claro, ¿verdad? Y si hay algo que necesitamos todavía reforzar, acerca de las oraciones, la estructura, cómo formar una oración negativa, cómo formar una oración positiva, cómo o formar una interrogativa. Usando el simple present, por favor, let me know, hágamelo saber para darles un refuerzo, porque eso es importante que lo tengamos bien claro, ¿ok? Pero antes de eso, vamos a ver cómo estamos en la... los que están de amarillo, no sé si ya lo pueden ver, los que están de amarillo son los que necesitamos trabajar en la plataforma. Tenemos aquí a Carmen Merari Ríos, no solamente tenemos el 16% de la plataforma, ya teníamos que haber terminado siquiera un 80% al día de hoy. También tenemos a Mario David Carranza Vázquez. También quisiera saber si hay algún problema con la plataforma o es parte de, no ha tenido tiempo de trabajar en ella. Tenemos también a Néstor Alexander, que ya está atrasado con una de la week one y ya la segunda no ha trabajado. Así es que queremos ver qué es lo que está pasando. Los demás, el resto de ustedes, estamos bien, ¿ok? Solo... Son esas tres compañeros que hay que ayudarles a ver qué es lo que está pasando con ellos. No sé si ya está Merari aquí con nosotros. Quiero ver. Dígame, Merari. Bueno, yo sí la estuve haciendo, pero el problema mío fue que me tiraba otra cosa. Ok. O sea, yo me metía una y otra vez y luego me decía que la página no estaba disponible. Y según yo lo había terminado, sí ya lo había hecho. Por eso me extraña también que tenga ese punto. Porque, o sea, según yo ya lo había terminado. Ya lo voy a revisar que qué pasó, porque sí, al principio me costó bastante buscar cuál era... ¿Cuál era el seguimiento? Porque me salían tarea 6, tarea 5, me salían varias y yo me perdí. ¿Cuáles? Total. ¿Cómo dice? ¿Cuáles decía? ¿Cuáles? ¿Cuál tengo que decir? Exacto. Sí. Ajá, pero para mí yo ya había hecho el 100%. Ok, ya vamos a revisar, ok, juntos. Y no sé si ya tenemos a Mario David Carranza. Thank you, Mario. Gracias. No sé si ya tenemos a Mario David Carranza. Todavía no. Ok, y ya tenemos a Néstor Alexander Rivera Bermúdez. Tampoco, no lo tenemos todavía.
Okay. Okay, vamos a ver. No, no tenemos todavía. Okay, entonces Merari, y yo creo que nos vamos aquí a. Vamos a ver, nos vamos para acá, para la página de la plataforma. Y en la página de la plataforma tenemos a. Deje ver. Tenemos a. Deje ver, curso. Tenemos aquí, ¿verdad? Esto le sale a usted, Merari. Sí, Ok. exacto. Al Ok. principio no me salía, me salía otra cosa, pero me Okay. ayudó ahí una compañera, pues sí me mandó el link nuevamente y según yo ya lo había hecho bien. Okay. Entonces aquí tenemos la sección 1, que es la week 1, ¿verdad? Yes. Esta week 1 está bien, está 100%, ya la terminó. Y luego a la sección 2, La nos vamos. dos. Sí, nos vamos a la sección 2 acá. Sí. Cuando hacemos la sección 2, tenemos el Unit 2, ¿vea? Y tenemos el midterm, que les dije yo que en la week 2 teníamos que terminar el midterm y la unit, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí Unit 2, le hacemos a double click en ella y ya nos va a aparecer, está trabajando un poquito. Ábralo porque fíjese que yo ese de hecho lo abrí, pero me salían, no me salía eso, me salía diferente la página. Entonces yo la obvié y me fui mejor a la segunda, al segundo trabajo. Okay, este es donde le va a salir, y estas son tareas 6. Ah, eso me salió exacto, tarea 6. Ajá, en esta tarea 6 usted se mete y ya le va a dar aquí los ejercicios. ¿Sí? Pero Aquí fíjese que son. esa yo la hice. Sí, Sí, pero yo la hice. vamos a ver, entonces Y nos es vamos. más, le puedo decir qué fue lo que puse, coloqué ahí, porque Sí, sí yo la hice. vamos a irnos al cuadro de notas, donde va, donde ese, la computadora va anotando sus scores. Vamos a ver Okay. aquí, información del curso. Nos vamos a ir a Instructor. Permítame que está muy lento esto. Ok, vamos a ir al administrador de estudiantes y vamos a ver al libro de calificaciones. Aquí es donde va registrado todo lo que usted ha hecho. Y nos vamos a ir donde dice Merari, 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 Merari Ríos. Y no se encuentra Merari. María Epifani, María David, Marta María. Creo que es la 4 de arriba para abajo, creo que es la 4. Acá. La number 4. No, dele más arriba. Dele. Está ahí. Quiero 1, ya vi Primera 2, Ríos, sí, la ajá. 4. Ah, 5, quinta. Vaya, mire aquí lo que le aparece el primero, uno, sí, y el segundo 16, le sale que ha terminado Sí, pero 16. yo la hice, teacher. La verdad, voy a volver a hacerla porque sí la hice. Ok, vamos a Sí. abrir, voy a abrir esto, y aquí es donde Sí. dice que el midterm sí lo hizo, quizás el midterm fue el que terminó. Es que hice los dos. Ah, ok. O sea, primero me aparecía donde decía tarea 6 y ahí fue donde yo me perdí, yo dije, o sea, wow, ¿por qué la tarea 6? Exacto, o Sí, sea, yo me perdí. Pero lo hice, o sea, lo trabajé. Yo dije, independientemente, dije, lo voy a hacer esta. Y por lo menos ya adelanto, pensando que esa era después. Luego me metí otra vez, vi, le abrí la primera y me parecía lo mismo. Entonces la obvié nuevamente y me fui a la segunda, la unidad. Pero hizo la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Claro. Oh, ok. Sí, porque eso es lo que
Está diciendo que solamente una se ha hecho, no me dice cuál, pero dice que solo Sí, una pero se. la verdad que es esa la o Sí. sea, sí. ¿Y eso es necesario hacerlo ahora o lo puedo hacer mañana? Lo puede hacer, tiene toda esta, hoy supuestamente termina, ¿verdad? Pero tenemos hasta el fin del curso, o sea, lo que no quiero es que les vaya a acumular, eso es lo Ah, que bueno, pasa. Sí, sí, ajá. listo. Pero sí, lo puede hacer mañana, Mirari, no se Sí, no, preocupe. y yo le digo, o sea, yo lo hice, incluso le puedo decir ahí cómo es que va cada uno, porque yo hice las oraciones, porque son oraciones. Sí, son oraciones, sí. Exacto, yo lo hice. Sí, son. Sí, que ahí decía que iniciara con la letra mayúscula y que finalizara con el punto. Sí, ajá. Sí, sí lo hice, pero bueno. Sí, mire, vamos a ver los otros para que vea que son familiares. Si son familiares, es que lo hice. El segundo, el 7, la tarea 7, habla de esto. Yes, ahí dice, do you like music? Bueno, yo le puse yes, I do. Sí, correcto, Sí, ajá. sí Y lo hice. ese es de la tercera, el auxiliar. Ese también, Y es de igual. la WH question, ¿se acuerda? Yes. What do you do in the morning? Yes, las Bueno, 2 y. este no, le miento, llegué hasta las 7. Ok, yes, estos son los daily routines que estuvimos hablando, incluso la que hicieron ustedes, ¿se acuerdan? Daily routines, que les Sí. dejé de ver. Y la 9, la 9 habla look at the pictures and choose the activity they are doing. Entonces usted vea esta picture y usted dice qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el Sí, hasta primero. las 7 llegué. Oh, Bueno, ok. entonces ahí ese fue el problema. Sí, correcto, sí, ajá. Pues le está diciendo que no se completó y eso es lo que fue, solo es de completarla Okay, y es todo, listo. ¿verdad? Llega hasta la 10. Sí. Es todo. Pero no hay, Bueno. no hay problema. Es parte de eso, ¿ok? Excelente. Entonces, no es que no haya. Lo que estaba buscando yo, Merari, es que si había algún problema de que algo no había quedado claro, entonces Ah, ayudarlo, ¿verdad? Pero no, estamos. de ahí de no sienta que, wow, me está No. diciendo que no trabajé, no. Si No, no, listo. no, ando buscando en qué le puedo ayudar, ¿ok? Bueno, Sí, excelente. okay. Muy bien, excelente. Entonces, todos ya vieron cómo es que la plataforma va recording, ¿verdad? Lo que va haciendo usted. Hoy teníamos que terminar. La sección 2 y el midterm. Entonces, eso es lo que hay que tratar de terminar esas dos secciones para que no se nos vaya a acumular eso ya. Porque acumulándosenos, entonces ya vamos a tener. Entonces, el midterm sería el que les enseñé, Mary, que está aquí. Y ya mañana ya van a ver ustedes reflejado el midterm, porque hoy solamente unos he puesto eso ahí porque no se ha cumplido el tiempo, ¿verdad? Es hasta hoy que teníamos que hacer el midterm. Y aquí están todos los que han terminado el midterm. Los que no, los que tienen cero ahí es porque no lo han hecho, ¿verdad? Ni lo han compensado. Entonces, es de terminarlo hoy o mañana para así empezar ya la plataforma con el otro, con el chapter 3 que comencemos mañana. Aquí están los, sí, Teresa, Noemí, Vilma, Chef. Yomari, no, tampoco, William ya lo terminó, Wilmar ya lo terminaron. Entonces, eso hay que trabajarlo, porque eso se vence hoy, ¿ya? Así es que tenemos bastante trabajo que hacer. Okay. Sí, chef. Sí. Tengo una consulta con eso. Sí, Vilma. Bueno, yo ahora hice los que teníamos, pero no sé qué otras son cuáles son las otras que tenemos que hacer. El midterm, yes. ¿Se acuerda que en la primera clase le dije que la semana 2, al finalizar la semana 2, íbamos a tener los ejercicios más el midterm, que es parte de esta semana?
Es el midterm es este que está aquí, vea. Cuando instructor, vamos a ver, el segundo. Cuando nos vamos aquí al curso, un segundo. Está bien lenta la página, pero téngame paciencia. Okay, ya casi. En esta tenemos la sección 2, ¿verdad? En la sección 2 de donde aparece el midterm. Si se fija aquí, Vilma, tenemos el Unit 2, Daily Routine, y tenemos el midterm, estas cuatro preguntas. Quiero identificarlo yo en mi Ok. parte para Ajá. no perder. Es el curso. Sección 2, sí. Ahí voy. La Unit 2, que es la Daily Routines, esa sí, o sea Sí. que solo me hace falta el midterm examen. Midterm, ajá, este examen. Este Vale, lo okay. abre y ya es igual que el otro, nada más que esto le trae de la sección 1 y sección 2. Ah, ya. Ah, ya. Son estas Sí. cuatro, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Sí. Ah, Y son estas sí, ahora preguntas. la vi, pero no. Eso ya lo vi. Okay. Copiado, teacher. Okay, excelente. Gracias. Excelente, muy bien. Sí, ya ven, por eso es que bueno, cuando les pregunto, porque no lo hacen, no es porque no quieran hacerlo, sino porque a veces no están aware o de esas pequeñitas cosas, ¿ya? Y eso se entiende. ¿Estamos todos en la misma página? Sí, señorita Ana Elizabeth, dígame. Fíjese que yo, bueno, yo recuerdo que las hice todas, pero veo que tengo 80. Ok, vamos a ver. Vamos a ver el libro de calificaciones. Ana Elizabeth Meléndez, ¿verdad? Sí. Aquí está Ana Elizabeth Meléndez. Sí, en el homework 2 tiene, sí, 80%, quiere decir que en alguna parte no lo. Teacher, yo creo que son los videos a veces que uno a veces no los abre. No, los. Ah, sí, no, porque los videos tienen que contestarlos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que. Ah, es que me apareció uno, pero yo, o sea, esta vez los hice del trabajo y quizás por eso, la vez pasada los hice de mi computadora y sentí que fue más fácil. Entonces allá, ajá, hubo uno de un video que no me salía más que el icono y nada más. Okay, vamos a ver. Pero lo puedo repetir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es más, cuando usted hace una respuesta mala, usted tiene la oportunidad de volver a hacer la misma pregunta y contestarla correctamente y ya le sale 100%. No tiene que dejar los 50% ni 40%. Lo vuelve a hacer y ya esa calificación nueva es la que le pone la plataforma. Aquí está, parece que le sale que 80% solamente ha terminado, le falta el 20% del examen. Y el midterm no lo ha comenzado, Ana Elizabeth. Ya estaba ahí cuando le estaba explicando a Vilma, ¿verdad? ¿Dónde está el midterm? Sí. Oh, ok. Si quiere, le vuelvo a enseñar otra vez dónde está. Va, por favor. Sí, esto está acá, vea, cuando vamos al curso. Y vamos a la sección 1, sección 2. Como estamos en sección 2, se va a la sección 2 y aquí le salen las dos opciones. Fíjense, Unit Daily Routine, cinco preguntas, y el Midterm, que son cuatro preguntas. Cuando termine esta aquí, se pasa al Midterm. Yeah. Y al Midterm, cuando usted lo abre, es casi, casi lo mismo, pero tiene información de sección 1 y sección 2.
Ve aquí, por Ah, es ejemplo. que llegué a esa parte, pero yo me confundí porque pensé que era del anterior, porque me pareció así, como que ya lo habíamos hecho. Sí, por eso se ve el verbo to be aquí, porque lo vimos en la sección 1. Pero como este es el midterm quiere decir que tiene la sección 1, sección 2. Ah, pues esa parte fue la que no hice, pero fue por eso porque me confundí Correcto, con la sí. parte 1. Sí, ajá. Lo mismo va a pasar cuando hagamos la sección 4. En la sección 4 vamos a tener ejercicio de la sección 4 y el final, ¿sí? Tenemos que hacer este final exam también. Y en este final tenemos de todas. Va a salir otra vez ahí el verbo to be al principio. ¿Sí? I, go to, goes, I am, ¿sí? Aquí ya le sale de las tres, ¿ves? De las cuatro secciones le va a salir. Usually drive, tercera persona. El verbo infinitivo. Ya lo Entonces, había dicho. ese ya va a ser la sección del final exam. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, excelente. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ya la terminé. Merari. Aprovechando ahí el comercial, lo terminé. Excelente, excelente, sí. Ah, entonces, si vamos aquí, ya va a aparecer ahí que ya está terminado. Vamos a ver, libre calificaciones. Merari, ya está, sí. 96%. Carmen Merari Ríos. ¿Le salió alguna mala? No, yo creo que son los videos. Ah, vaya. Saque 100. Ok. Very good. Excelente. Muy bien, excelente. Buen trabajo, Merari. Sí. Ha demostrado su capacidad. Very good. Thank you. You're welcome. Ok, entonces, esto es el capítulo 2, el section 2, que terminamos con el auxiliar, primera, segunda y tercera persona, question, que usamos el do, y los negativos, que usamos el don't y el doesn't para tercera persona. Las daily routines, que son actividades, una secuencia de actividades que nosotros hacemos durante el día, ya sea en la casa o en el trabajo. Entonces, eso es lo que teníamos que ver aprendido en la sección 2 y lo hicimos muy bien. Excelente a todos los que han hecho sus actividades, los que trajeron las tareas que les dejé. Muy bien. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a practicar. Ya, esto es lo que hicimos ayer. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo esto ayer, poniéndolos a las preguntas en orden y contestando? Quiero ver, esto es. Eso no te No, esto, perdón. Esto es lo que hicimos ayer. Aquí, donde estuvimos haciendo esto, poniendo los verbos en su tiempo de tercera persona o segunda persona. Sí, hicimos también conversación, cuando dice introductions, saludos, greetings. Y ahí vamos a hacer esto. Son cosas que do y don't. Do quiere decir cosas que hago, ¿verdad? Y don't, cosas que no hago. O sea, en este caso está Oneida Chicas y Nelly Pineda. Sí, Oneida Chicas y Nelly Pineda. Como son dos personas, entonces no uso el does, sino que uso el do. Entonces, aquí le diría, Oneida Chicas y Nelly Pineda, do create software. ¿Ya? Esta es una forma de hablar, pero no es norteamericana, sino es una forma de Inglaterra. ¿Por qué? Porque para llevar algo conforme, ¿se acuerdan que para las negativas le ponemos el don't? ¿Yes? Entonces, Oneida Chicas en Nelly Pineda, don't sell computers. Entonces, para decir que venden computers, le ponen el do. Oneida Chicas en Nelly Pineda, do sell computers. Dijera ahí si fuera afirmativo.
Pero en Norteamérica no se le agrega el do, sino que ya está como inferido. Lo que le quiero decir es que es aceptable decir Oneida chicas en Nelly Pineda create software, ¿ya? Solo tiene que ponerle el sujeto, el verbo y el complement. Esa es la estructura de la oración en los Estados Unidos. Luego, allá en Inglaterra, sí lleva el sujeto, el do, el verb y el complement, do como un auxiliar, pero no es necesario hablarlo de esa manera, ¿verdad? Lo puede decir Oneida chicas en Nelly Pineda, create software, repair computers, install antivirus, don't sell computers, programs, don't exchange information about programs. Y Ricardo Mara en Max Pinto, do keep track on the sales. Do write reports, do buy new merchandise, or don't receive money from sales. O Ricardo Mata and Max Pinto, don't decide what to do. Esas son las actividades que ellos hacen durante la semana. Entonces, vamos a tener a Merari Ríos leer los do que tiene Oneida Chicas en Nelly Pineda y vamos a tener a William los don't. Cosas que no hacen, ¿verdad? Ellos. Y vamos a tener a Ana Elizabeth a decir que lo que Ricardo Mata y Max Pinto do, ¿ya? Ella va a decir los do. Y vamos a tener a Ana Lucía los don't, los que Pinto y Mata don't do, ¿verdad? Ok, empecemos con Oneida, chicas, los do, please. Sí. Oneida chicas en Nelly, Pineda, do create software. Create software. Ajá, create software. Oneida chicas en Nelly Pineda, do create software. Muy bien. Oneida chicas en Nelly Pineda, do repair computer. Computers, allí van a ese al final, tienen que irse computers. Computers. Uh-huh. Oneida chicas en Nelly Pineda, the repairs computers. Yeah, do repairs computer. Do repair computers. Do repairs computers. Ajá. Oneida chicas en Nelly Pineda, do installs antivirus. No, install antivirus. Oneida chicas en Nelly Pineda, do install antivirus. 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 Virus. Antivirus. Ok, virus. No es V, sino que virus, como virus, algo así, pero Virus. virus. Yeah. Antivirus. Virus. Ok, very good. ¿Los don't? Sí, de hecho, ahorita. Thank you, William. Oneida chicas, I'm Nelly Pineda. Don't sell computer programs. 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 Oneida chicas, Nelly Pineda, don't share information about programs. Okay, la primera palabra no se la entendí. Exchange. Exchange Information. information. About programs. Programs. La S al final, programs. Programs. Ok. Llegué como a las Léamela otra vez, por favor. A las 6:08 Sí, teacher. Oneida chicas and Nelly Pineda don't sell computer programs. Computer programs. Computer programs. Oneida chicas and Nelly Pineda exchange information. Don't. Perdón, perdón. Oneida chicas and Nelly Pineda don't exchange information about programs. Very good. Excellent, William. Thank you. Next. Ricardo Mata and Max Pinto do keep track on the cells. La D no existe, ¿verdad? La. Da, Cells. Ajá.
Dacel, Ricardo Mata en Max Pinto, Duguay Ripoll. No, 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 la primera no la pasó, diga, léamela otra vez. Ricardo Mata en Max Pinto, Keep Drag on the Cells. Ricardo Mata en Max Pinto, Write Reports. No, Do Write Reports. Do Write Reports. Ricardo Mata en Max Pinto, Dubai New Merchandise. No, Ricardo Mata en Max Pinto, Do Write Reports. Ricardo Mata en Max Pinto, Do Write Reports. Muy bien. Ricardo Mata en Max Pinto, Dubai New Merchandise. Merchandise. Ahí se aplica la regla de la E al final. Merchandise. Ricardo Mata en Max Pinto, Dubai New Merchandise. Very good. Excellent. Good job. Good job. Next. Ricardo Mata en Max don't resell money from sales. Okay, Ricardo Mata and Max Pinto don't receive. Ricardo Mata, no, Ricardo Mata and Max Pinto don't receive money from sales. Okay, money. Money. Yes. Money. Ricardo Mata and Max Pinto don't receive money from sale. Muy bien. Yeah? Yes. Okay. Ricardo Mata and Max Pinto decide what to buy. Yes. Ese es decide. Decide. Muy bien. Decide. Ricardo Mata and Max Pinto don't decide what to buy. Very good, excellent. Good job, Ana. Very good, okay. Excellent. ¿Alguien más quiere probar esto? Yo, teacher. Ok. Los do de Oneida, chicas, por favor. Oneida, chicas, and Nelly Pineda. Do create software. Okay, create software. Create software. Muy bien. Software. Oneidi chicas and Nelly Pineda. Do create software. No, do create. Diga create. Do create software. Yes, Okay. Oneida chicas and Nelly Pineda do create software. No. Create. Do create software. Perdón, teacher. No sabía, tranquilo, no hay problema. Oneida chicas and Nelly Pineda do create software. Muy bien. Oneida chicas and Nelly Pineda do repair computer. Yeah, esa es repair. Muy bien. Repair. Oneida chicas and Nelly Pineda do repair computer. Muy bien. Oneida chicas and Nelly Pineda install antivirus. Okay, install antivirus. Okay, very good. Entonces, acuérdense, no se le olvide do install antivirus. Do install. Install antivirus. Okay. Leámosla. Oneida chicas en Nelly Pineda install antivirus. Do install antivirus. Do install antivirus. Muy bien.
¿Otra vez? Oneidi chicas en Nelly Pineda do install antivirus. Muy bien, excelente. Good job, good job. ¿Alguien más? Thank you. No, thank you. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? No. Ok, entonces vamos a la parte pair work. Read the information again to answer the questions. Compare with a partner. Vamos a ver. Number one, Henry. Number two, Vilma Escobar. Number three, Maria Epifania. Number four, Meraira. Meraira, yes, Merari. Number five, Mónica, please. Y todos lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero esas personas lo van a leer. Esto es así. Dice aquí, read the information again to answer the questions compared with the partner. Vamos a contestar esta pregunta. Do Oneida and Nelly work with software? Y vamos a ver las descripciones y vamos a contestar si ellos trabajan o no trabajan. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Estamos midiendo la comprensión de lo que leemos. Aunque los números se repiten, Matichero. ¿Cuáles números? De las oraciones, el 4. El 4-4, sí, ese por eso dije 5-6. Dije number 4, number 5, number 6. Aquí sí tiene los números repetidos. Error de dedo. Okay, whenever you're ready, number one. La primera sería, yes, they are. Okay, do Oneida and Nelly work with software? Okay. Yes, they are. No sería, perdón. Do they? Yes, they do. No, they do. No, estamos hablando con el verbo to be. Do Oneida and Nelly work with software? Entonces, compañero dice, yes, they are. Yes, es lo que dijo el compañero. Ahora vamos a ver entre todos, a ver si es correcto o no es correcto. Si es correcto, sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no? En esta. Ok, entonces, ¿sí es correcto o no es correcto? Sí, ¿por qué? Sí, y no, ¿por qué no? No, teacher, porque no estamos usando el verbo to be, sino que estamos con el verbo auxiliar do. Yes. Y estamos hablando de lo que ellas hacen también. Entonces, yo creo que sería, yes, they do, they work with software. Yes, they do. ¿Por qué? Bueno, la compañera dice, yes, they do. Esto se lo ponemos aquí y dice que ella después, they work with software. Yeah, ok. Esto dice la compañera. ¿Alguien tiene alguna opinión de eso? Sí, yo lo tengo. Yes, do they.
Do they? No, yes, they do. Sería solo respuesta corta, ¿verdad, teacher? Sí, correcto, eso es lo que quería oír. Entonces aquí tenemos dos respuestas, tenemos una respuesta corta y una larga. Dijimos que no había nada de malo, decir yes they do, they work with software, ¿verdad? No hay nada de malo, pero esta es una respuesta larga que no necesitamos la redundancia. Solo con decir yes they do, ya con eso ya estamos completos. Yes they do, yes. No necesita decir otra vez lo mismo, pues. Como, ¿te gusta comer? Sí, me gusta comer. Sí, no. ¿Te gusta comer? Sí, me gusta. Yes, es todo. Very good. Es una pregunta cerrada, ¿verdad, teacher? Yes, ajá. Yes, una pregunta cerrada, correcto. Ok, number two. Do Omeida and Nelly sell antivirus? No, they don't. No, they don't. Okay. ¿Qué es lo que hacen ellos? Install. No, no, they don't. Aquí, si le podemos poner qué es lo que hacen, qué es lo que hacen ellos. No, they don't. They sell. ¿Qué? They do. No, they don't. They do sell, they don't sell antivirus. They sell antivirus. Antivirus. Oneida antivirus. And Nelly? Antivirus. Antivirus. No, they install, they don't sell. They sell computer programs. They don't sell computer programs. They don't sell exchange information about programs. They create software. They repair computers and they install antivirus. Yeah, entonces, no, they don't. No venden ellos. Yeah. No venden nada. Ellos solamente create, repair, and install. Entonces, ahí se queda así. No, they don't. Okay, number three. Okay, do Rick and Max get money from sales? No, they don't receive money from sales. Okay, no. They don't. No, they don't. Yeah. Entonces, do Ricardo and Max get money from sales? Dije bien. Ricardo and Max. Yeah. Do. Sí, no, they do keep track, they do write reports, they do buy new merchandise. Entonces, no, they don't. Very good. Number four. Do Ricardo and Max write reports? Yes. Yes. Do. Very good. Yes, they do. Yeah. Todos vemos esto, ¿verdad? Si hay alguien que no lo va entendiendo, por favor, dígame para explicarlo, ¿ok? Number five. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. No, they don't. Very good. No. Good job. No. They don't. Very good. Number six. Do Oneida and Nelly install programs? Yes. Yes, they do. Yes. Yes, so yes. No, yes, they do. They do, yes. Yes, they do. They installed the antivirus. Very good. Excellent. Okay, anybody has a questions regarding to this questions answer, yes and no?
¿Alguno tiene alguna pregunta acerca de estas sí y no respuestas? No estamos bien, ¿verdad? Ok, entonces, estos son lo que vimos hace dos días, lo acerca de la estructura de cómo se formula una yes and no question. Do I get up early? Get up, dijimos que era, ¿qué, Ana Elizabeth? O wake up. Get up es cuando salimos de la... Prenda el micrófono, por favor. Ok, está bien, está bien, está bien. Sí. Ok, get up dijimos que era levantarse de la cama, ¿verdad? Entonces, do I get up early? Yes, yes I do, o no I don't. Entonces hay dos respuestas de yes o no. Podemos decir yes I do o no I don't. Eso es para negación, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí dimos create. Yes and no questions. Entonces nosotros las vamos a crear basado en la información que nos dan. Using the words in parentheses, ¿sí? Words in parentheses, son estos paréntesis, son estas que están aquí. Y vamos a usar esas palabras que están en los paréntesis para escribir las respuestas. Write the answers. Yeah. Entonces, number one, Yomari. Number two, ¿quién ha participado? Irma Martínez. Number three, Samuel. Number four, Kevin. And number five, no tengo a Wilmar, ni a Reinaldo, ni a Néstor, ni a Kevin. Tampoco tengo a Teresa, a Noemí, ni a Carlos. No sé si ahí están. Pero... Sí, yo sé que estoy, teacher. Ok, number five, entonces. Por favor, please. Ok. Todos lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero ustedes van a participar ahorita. Thank you. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a formular la pregunta. A ver si nosotros podemos formular preguntas. Do o does. ¿Ya? Yeah. ¿Cómo se dice el signo de interrogación, Techi? Question mark. Question mark. This is a question mark. Teacher. ¿Sí? No sé si no he entendido, pero se le puede agregar lo que el verbo do. O solo tenemos que formar la palabra. La pregunta, la question. Ah, la question. Uh-huh. ¿Le puede agregar el verbo do? Eso es lo que estoy tratando de ver, si usted sabe formular una pregunta. Oh. ¿Sí? ¿Cómo es que la formula? ¿Cuál es la estructura de una pregunta? Cuando ya estén listos, cualquiera que esté listo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, or 5. Si ya la terminó, me la da para escribirla, por favor, please. Teacher number one,
Do you work company? Yes, I do. Okay. Do you work company? Do you work company? Yes, I do. I do. Okay. Very good. My question, teacher. Ya lo lleva, ¿verdad? Sí, aquí está, la question mark. Aquí está. Number two, teacher. Number two, okay. They does check a product. They does check a product. Okay. ¿La respuesta? ¿Aló? ¿La respuesta? No, they don't. No, they don't. Okay. No, they don't. No, they don't. Okay. No, they don't. Number three. No he terminado. Y la number two. Teacher. Se le puede poner does. Does. Ok, no, ya. Vamos a ir una. Two. Sí, vamos a ir una por una y la vamos a ir analizando a ver qué es lo que pasa, cuál es el problema. Primero la vamos a terminar todas, ¿verdad? Y después vamos a ir una por una analizando qué es lo que pasa. Ok. Ok. Teacher number four. Number four, Do you buy new material? Do you buy new? Number nine, I'm sorry. Do I buy new material? No sé si es así. Okay. Porque no you es I. Do I buy new material? Material. La respuesta sería no, no sé si es no, you don't. No, you don't. Okay, very good. Nos falta la 3 and 5. La respuesta no sería no, I don't. Okay. Sí, acuérdense, la vamos a ir analizando cada una de ellas. Number five. Number five, dígame. Do Milena and Pablo design logo? Do Milena and Pablo. And Pablo design logo? No sé si se dice logo. Design. Design logo. Logo. And the answer, yes, they do. Okay, the answer. Answer. Yes, they. Yes. They. They do. They do. Okay, very good. Excellent. Solo falta la number three. ¿Alguien la tiene o la puede hacer alguien más? Do we listen customer? Do we listen to customer? To customer. Customers. Customer. Acuérdate, ayer hablamos de las vocales, la U es A. Customer. Customers. Yes, customer. Customer. Yeah. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Okay. Yes, we do. We do. Very good. Excellent. Okay, hoy vamos a analizarla, ¿verdad? Dijimos que la estructura de las questions, la estructura de las questions era el auxiliary, ¿ya?
En auxiliary teníamos el do y el does. ¿Sí? El do y el does. Luego del auxiliary venía, dijimos que era el subject. Luego vendría el verb. El verb. Y luego teníamos el complement. Yes, very good. Esto es lo que nos va a guiar a nosotros a contestar las preguntas. Entonces, en la primera tenemos, do you work? Yes, muy bien. Tenemos el auxiliar do, tenemos el subject y tenemos el verb. Do you? Luego viene el complement. ¿Dónde es que trabajamos? Do you work in a company? En una compañía. Solo le faltaba eso. La preposición y el article, indefinite article. Entonces, do you work in a company? Ahí estamos completos. Do you work in a company? Yes, I do. Ahí estamos bien. Solo le faltaba in y a. Ahora vamos a ver la number two. ¿Qué es lo que ven en la number two de raro? El does no está primero. El auxiliar, ¿verdad? El auxiliar no está donde tiene que estar, sino que están al revés. Entonces, una pregunta siempre comienza con el auxiliar. Entonces, empezamos con el does. Sí, does. Luego dice they. Ahora, ya arreglamos la estructura, o sea, el orden que lleva del auxiliar y el subject. Ahora vamos a ver si el subject está de acuerdo con el auxiliar. No, teacher. Porque está en plural. El does lo usamos con quién? Tercera person. Third person, singular, que es el she, el he o el it. Yeah. Y este no es ni he, no es ni she, ni it. Entonces, no es el does que vamos a usar. ¿Cuál es el que voy a usar? Today. El do, yes, correcto. Entonces, cambiamos este a do. Perfecto. Y hoy sí lo tenemos bien. Do they check a product? Aquí no tiene que decir a product, sino que tiene que decir the product, el producto. Si ponemos a product, decimos... verifican ellos un producto y si no, y tiene que decir verifican ellos el producto. Entonces tenemos que decir do they check the product, y aquí la respuesta estuvo bien. No, they don't. Sí, aquí le voy a decir, aquí le puso correcto, pero al principio no. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok, ahora vamos a la tercera. La tercera está bien. Do we listen to customer? Aquí yes. Le falta la S, ¿verdad? Entonces, do la S. Entonces, cuando le ponemos la S aquí, tenemos que poner el artículo los clientes. ¿Cuál le falta aquí? El artículo the. Yes. Do we listen to the customers? A los clientes. Yes, we do. Estamos perfecto ahí. Solo le faltaba el da y la S, ¿verdad? Que la S creo que yo se la había, no se la había escrito. Lo siento por eso. Pero el da es el que necesitaba. El article da. Ahora vamos a la number four. ¿Estamos bien en la number four? Number four dice, do I buy new material? Estamos bien, ¿verdad? El yes. Auxiliar, el pronombre va de acuerdo al auxiliar. Muy bien. Luego tenemos el verbo y luego tenemos el complement. Very good. Ahora venimos aquí. No, you don't. Entonces, ¿de quién? Do I buy new materials? Aquí tenía que contestarse el mismo, ¿verdad? No. No, I don't. No, I don't. Very good. Yes. No, I don't. Porque él se tiene que contestar el mismo. No, I don't. Como cuando usted le dice a alguien, ¿te dije que vinieras? No, no te dije, ¿verdad? Eso es, así es lo que está diciendo esta pregunta. No, ¿do I buy new materials? ¿Me decía alguien más? No, yes, no. Es como que dije, ¿do I buy new materials?
¿Compro yo el material nuevo? No, yo no, ¿verdad? No. Eso es. Yeah. Do I buy new materials? No, I don't. Entonces, aquí le dice no. Este se lo puse de más. No, I don't. Así estamos ahí. Very good. ¿Alguno de ustedes ya habían spot, o sea, ya habían visto esos errores? Y muy bien, good for you. Pero necesitaba yo que todos estuvieran viendo para que entendiéramos qué es lo que necesitamos ajustar en las oraciones. Ahora viene el number five. Number five dice, do Milenia and Pablo design logo? Ok. Yes, they do. ¿Qué es lo que hace falta aquí para que diga el logo? Sí, very good. Entonces, do Milenia and Pablo design the logo? Yes. The logo. ¿Sí? Y no sería does. No, porque aquí cuando tenemos Milenia en Pablo, eso es igual a we, they. They. Okay. Entonces el they, porque si usted ve do Milenia, entonces si lo está viendo así, sí, tenía que ser does Milenia. Pero como estamos Milenia en Pablo, son dos personas. Entonces ya es plural. ¿Ok? Very good. Una pregunta. Señorita, dígame. Gracias. Milena y Pablo, ¿no se puede interpretar como ustedes? Ustedes, Milena y Pablo, no ellos, Milena y Pablo. Sí, también. Y sigue siendo plural, sí. Ustedes, do, Milena y Pablo. Pero entonces, sí, do, you. Ustedes, sí. Do you. Do you design the logo? The logo, sí. Mm-hmm. Yes, yes, we do. You do. No, no, si usted dice yes, you do, entonces está hablando de un singular. La respuesta sería yes, we do. We es nosotros. Nosotros, sí. Como le está diciendo ustedes, entonces ya cuando ese ustedes contestan. Ah, ella dice, responde nosotros. Yes, we do, yes. Ajá. Okay. Ok. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Very good question. Good question. Ok, vamos a tomar la lista y nos vamos al break. El tiempo vuela cuando se divierte uno, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ana Elizabeth Meléndez. Present. Thank you. Ana Lucía García Beltrán. Present. Thank you. Carlos Antonio Elías. Present. Thank you. Carlos Enrique. Present. Thank you. Carmen Merari. Present. Thank you. Henry Omar. Present. Thank you. Iliani Vanessa. Here. Thank you. Irma Noemí. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Present, teacher. Thank you. María Epifania. Present, teacher. Thank you. Mario David Carranza. Mario. Marta Marisol. Present. Thank you. Mónica María Pérez. Present. Thank you. Néstor Alexander. Present. Thank you. Reinaldo Quintanilla. No. Okay, Samuel. ¿Por qué? Present, teacher. Teacher. ¿Quién? Reinaldo. Sí, aquí estoy, profe. Aquí estoy en medio. Okay. Teresa Noemí. Present. Thank you. Vilma Los Ángeles. Here, teacher. Thank you. Vilma Yomira. Present. Thank you. William Giovanni. Present. Thank you. Wilmar René. Wilmar? No. Okay. Are we going to teacher, take... Yes? Samuel Rivera. Samuel... Me apuntó que habló el compañero ahí. Samuel, sí. Sí, okay. Ya lo tengo. Igual, Wilmar, present. Wilmar también. Okay, Wilmar sí, René, present. ¿Verdad? Sí, correcto. Okay, thank you. Solo nos quedó Mario David, si no está.
Okay, Mario sí no está. Okay, let's take a 10-minute break. Tomémonos 10 minutos de receso y enjoy your coffee break. Okay, disfruten su receso de café. Okay. See you in 10.
Hello, hello. Hi, Martha. Hi, Ana. Hello. Hi, Maria Epifania. Hi, Carlos. Hey. Enrique. Hi, Carlos Elias. All right. How was your break? Too short, ¿verdad? Muy corto el break. Te necesitamos una media hora, ¿verdad, Mónica? Hi, Merari. Okay, let's continue with the reading. And okay, this is this the structure for the questions. Very good. Entonces, now usted puede create a questionnaire and ask the question to a different classmate to write his or her answer, share with everybody. Entonces, esto lo vamos a hacer en un segundo. Luego viene aquí, dice daily routines. Ask partners questions about someone else's daily routines and say what they do and don't. Ask a partner about another partner. Does he or she work in el proyecto que está trabajando? Does he or she create software? ¿Es si él o ella hace software, verdad? Entonces, vamos a, este es el ejercicio que vamos a hacer. Ask five classmates. Entonces, vamos a hacer grupos de cinco, de seis, porque tienen que preguntarle a cinco. Vamos a hacer unos grupos de seis. En esos grupos, uno de ustedes le va a preguntar a five classmates about their daily routines at work. Yeah. Then share the information to three different classmates. Luego vamos a deshacer los grupos y esa persona le va a decir qué es lo que esta persona hace durante ese tiempo en el trabajo. Ya. Entonces vamos a hacer grupos de cinco, de seis, y los voy a poner en un chat. Y ahí ustedes van a hacer las preguntas, ¿ok? ¿Cómo se hacen las preguntas? Así como las tenemos acá. Aquí. ¿Ya? Entonces, si le están preguntando, por ejemplo, a Ana Lucía, ¿verdad? Do you work in a... Do you have meetings on Mondays? Yes. Y ella va a decir, yes, I do, or no, I don't. Y luego se pasa a Mónica. Mónica, do you call customers on Tuesdays? Ella va a decir, yes, I do, or no, I don't. Yeah. Y luego le pregunta a otra. A Merari, Merari, do you talk to customers on the phone? Yes, I do, or no, I don't. Entonces, ese tipo de preguntas le va a hacer usted a sus compañeros. ¿Ok? ¿Ya entendimos el ejercicio? Más o menos. Yes. Estas. Y vamos a poner el nombre aquí. Por ejemplo, Ana Lucía García, Daily Activities. ¿Qué es lo que hace ella, verdad? Y, por ejemplo, Carlos Enrique, Daily Activities, en un cuaderno y usted lo va a reportar eso después al grupo, ¿ok? Cuando ya lo saque el grupo, lo va a reportar usted. Ok, entonces vamos a hacer los grupos, ¿está bien? Breakout rooms, okay. ¿Cuántos tenemos ahorita? Tenemos, deje ver. Just a second. 21, no. Supuestamente tenemos 24. 5, 10, 15, 20, 20. Sí, 21. Entonces serían 6. 5, 20 y 1 de 6. Yes. 5 de 4, ¿verdad? Y 1 de 5. 5 por 4, 20. Y 1 de 5, 21. ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ok. Entonces tenemos a Ana Meléndez,
Ana Lucía García, Carlos Enrique, Carlos Elías y Henry Omar, lo voy a poner en grupo. ¿Está bien? Yes, teacher. Okay. Let's see. Breakout rooms, 3, 5. Oops. Entonces dijimos que Ana Elizabeth, Ana Lucía García, a Carlos Enrique y Carlos Elías. Y Henry Omar Alberto van a ir a un room. 5, 4, 20. Ok. Tienen que aceptar, ¿verdad? Ahora, room 2, Iliane, Irma, Martínez, Kevin, María, Epifania. Uno. Tengo Iliane, Vanessa, Irma, Martínez, 2, Kevin, Eduardo, 3, Kevin, Eduardo, Santos. Tengo 2, Kevin, Eduardo, Santos. Es que soy de la laptop y del cel, teacher. Ok. Entonces... Por eso nos salían 21. 2, 4. Ok. Y luego tenemos Merari Ríos, Mónica María, Néstor Rivera, Reinaldo Quintanilla y Samuel Adonai. Y luego tenemos Kevin, Teresa Noemí, Wilma Escobar, William Giovanni, William Yomira García. Ok, ya les llegó la invitación, ¿verdad? ¿A dónde llegaría la invitación, teacher? Ahí les llegaría. Si dice join to room one, usted le pone yes. Y algunos ya se unieron, ¿sí? Oh, teacher, creo que me tendría, como estoy utilizando los dos, tal vez en el equipo de María, Merari y Epifania, unirme el celular también, el otro Kevin. Ok. Porque me aparece en la laptop, pero no en la en el celular. Ok, sería, permítame, Kevin, ¿verdad? Sí. Kevin. Move to. ¿A dónde apareces? Tendré que unir a los dos Kevin, porque como me falla la cámara, utilizo el sí, ya, celular ajá. Para. Ok, y estarías tú en room 1, te puse, ¿verdad? Kevin Eduardo. Okay. En el grupo 1 te puse, Kevin. Se fíjese que yo ya me uní de la laptop, pero no sé, me puso con María Epifania. Epifania, sí. Ok. Irma. Ese es room 2. Ahí vas. Sí, exacto. Ah, ok, ahorita me voy a venir. Tenemos 10 minutos, ¿eh? Y Vilma Escobar, ¿quién está? Vilma, ¿ya tienes grupo?
Vilma. Weekend. Ese sería el número one. Okay. Number two. Where do you usually go after work? ¿Cómo? Vilma. 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 Okay, we have until 9:35. Tenemos hasta las 9:35. Kevin. That's fine. Kevin, you too. Perdón, ahí está el compañero, ¿cómo se llama, compañero? ¿Qué le va a hacer al compañero? No sé. ¿Yo qué pasó si ando? ¿Qué pasó? Nos asustamos. Okay. Estábamos platicando. Y tenemos hasta las 9:35. Estamos socializando. Ok, ya casi terminan. Sí. Ya casi, solo unas dos nos faltan. Ok, hasta las 9:35 tenemos. Tienen 4 minutos más. Ok. Bye. Okay.
Hello, María. Hello. ¿Cómo le fue? Bien, teacher. Ok, y escogieron una que iba a share la información, que iba a darnos la información. ¿Quién escribió? Yo escribí unas oraciones. Iliana, Vanessa. María. Hola. Oh, ok. Hola, hello. Ok, en su grupo, María Epifania, ¿quién escribió las oraciones? Las preguntas. Todos. Ok, entonces ustedes asignen quién va a ser el que va a share the información. William, en tu grupo, ¿quién escribió las preguntas o las respuestas o las oraciones? Todos. Sí, teacher, lo que pasa es que todavía estábamos ahí trabajándolas, todavía no las teníamos listas, solo estábamos viendo lo que hacíamos cada quien en su actividad del día. Ok. Estábamos trabajando con el DAS. Ok, muy bien. ¿Y escribieron alguna? Pues no la concretamos, pero okay. Teníamos ya la idea, pero no les alcanzó el tiempo. Oh, okay. Pero una por lo menos. Ok, very good. Entonces cada uno de los grupos escogió un líder, ¿verdad? El que va a hablar a nosotros y nos va a decir acerca de qué es lo que, por ejemplo, en la primera, por ejemplo, vamos a poner le vamos a poner María, ¿verdad? María Epifania. Epifania. Yes. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Luego, daily activities. She does. Yes. She does call customers. Merce. Have meetings, yes, every day, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿verdad? Podría ser de otra forma, entonces, este sería name, Epifania, María Epifania, she does call customers and have meetings every day, ¿ya? Yeah? Así sería las otras cuatro, creo que en este caso serían cuatro, o cinco en caso de que se haya adherido usted, por I call customers, o I talk to customers, I visit clients, I sell, I program, cualquier actividad que usted hacía en el trabajo. Ok, entonces, ¿quién va a comenzar? ¿Qué grupo va a comenzar? Es abierto, o sea, no los quiero presionar, usted va a comenzar, sino voluntarios. Vamos, Vilma, por lo menos la primera. Vilma. Ok, pero teacher, solo una porque no alcanzamos, no importa. Una es mejor que ninguna, ¿sí? Vaya. Entonces se va a presentar, ¿verdad? Presentation, introduction y greetings. Por ejemplo, good evening, my name is Vilma Escobar and I will present the daily routines for, y usted dice para quién. Uy, all for the group. Good evening, class. My name is Vilma Escobar, and I represent group number one. Group number one. Yes. Is compuesto. Group number. The members of the group number one. The members of group number one are. Of group number one are Jomira, Wilma, William, Teresa, and me. Okay. Very good. So the daily activities for that daily, yes. Sorry? The daily activities mm-hmm. of Jamira is she check her email every day. Okay, that's it. And William,
Okay. William supervisa. Supervise. In the work. At work. Mm-hmm. Me, I make reports every day. Okay. Very good. Only. Okay, tres. Very good. Excelente. Good job. Yeah. Me mintieron. Me dijeron que solo una. Oh, my goodness. Very good. Excelente. Yo creo que dijeron, vamos a ver si el teacher se enoja, ¿verdad? Si decimos que solo uno hicimos. Very good. Good job. Excelente. Buen trabajo. Thanks. Okay. Group number two or? Yo, María. Okay, María. Okay, good evening. My name is María Epifania Castro. Mm-hmm. And el grupo no me acuerdo si era el dos. Okay, I represent group number two. I represent my group number two. Mm-hmm. Marisol, Ileana, Vanessa, Irma, y Kevin. And Kevin. Yes. Oiga, Kevin se estaba saliendo la sesión, ¿verdad? He has problem with the internet. Ah, sí, me apareció otra vez en el grupo. Decía, Kevin, ¿qué está haciendo aquí? Tiene que irse para allá. Y se desaparecía. A rato se volvía a aparecer. Okay. Irma, she makes some documents for our clients. And Marisol, she prepares the papers for our customers. She prepares sometimes I call the papers. So we sell parts for sewing machines. Okay. She prepares all the bill. Okay, bills. And Kevin sometimes he told with her him boss. Talk with him boss. His boss. Yes. And me, I check emails. Check emails. Emails. Mm-hmm. Yeah, that's all. That's all. Very good. Excellent. Good job. Oh my goodness. Good job. Group number three. No sé qué número éramos nosotros, pero el tres éramos. Bueno, si gustales. bueno, Samuel. He does to meet with clients. No, espérese. Oh. No, preséntese. Ay, salúdenos, perdón. Salúdenos, preséntese. Oiga, ¿qué pasó? Saludos, preséntenos y ahora presente su grupo. Bien. Okay. Primero dice, good evening. Si no, no participan todos. Yeah, good evening. My name is Monica Maria. Yes, and we are group number three. Yes. And okay. The members of our group are Antonio, Vidal, yeah. Very good, excelente, good job. Es que están bien nerviosa. Acuérdense que ahorita los nervios están. Sí. Yes. Good evening, class. And my group is Samuel, Mary, Nestor, and me, yes. Uh-huh. Okay. This daily activity, mm-hmm, in your work, si ven sus trabajos, and, yes, and we, no, our work, in our hours, yes. Uh-huh. Okay. Samuel, he does to meet with clients. Okay, entonces
does meet with clients. Yes. Yes, okay. Mary, she does talk with the coworker in the morning. Esta talk, acuérdense que la L no suena. Talk to coworkers in the morning. Okay, in the, acuérdense, no existe de, the morning. Yes, in the morning. Very good. No sé si lo, bueno, anoté otro de Samuel. Okay, Samuel. Samuel, he does check inventory sometime in the week. Yes, check inventory. Inventory. Sometimes in the week. Does check inventory sometimes in the week. Yes. Okay. Nestor, he does supervise to personnel of maintenance. Yes, does supervise maintenance. Personal, yeah. Personnel. And me. I do check the emails all days. I do check the emails. The emails all days. Okay, every day. Every day. Okay, I do check the emails every day. En este caso, como es every day, entonces decimos I do check emails. Lo hacemos I do check emails every day. Okay. Very good. Okay. Excelente. My goodness. You guys are getting better. Okay. Y el último va a ser mejor todavía. Creo que Merari es la última. Nosotros, teacher. Okay. No, yo voy con Mónica. Oh, okay. Very, very good. Listo. Nosotros, teacher. Díganos. Good evening. I am Carlos Rivas. My group is Ana, Carlos Elías, Vilma. Y el otro compañero, si no. Se me fue el nombre. Okay. Ana does prepare the check. Okay. Checks. Checks. Okay. Does prepare check. Carlos Elias does check the inventory every day. The inventory. Every day. Every day, every day, okay. Vilma does check the balance of the company. Check the companies. No, check the balance, balance. Sí. Of the company. Yeah, company's balance. Company balance. Yes, company's balance. I do make a list of processes to document. Yes. Okay. To document. Okay. Very good. Excellent. My goodness. Yo había entendido así como que medio, ¿verdad? Que, y bueno, nosotros le hicimos así, ¿verdad? Pero habíamos, o yo había entendido que podría ser Ana. Se le decía, Ana, do you like coffee in the world? At y ahí work. Ella, ah, at work. Mm-hmm. Entonces yo, yes, I do, or no, I don't, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, pero como muy, es que era poquito tiempo.
sentí que no, como que sí sabíamos, no sabíamos, entonces, pero así también lo entendí, era como preguntarle, decir nombre y decir a ti, tú tomas café en el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Sí, sí, más o menos una pregunta, sí, pero como este era daily activities, o sea, daily activities son, y tomar café no es una actividad. No, es preparar, no. Ajá, ya, entendí. Daily activities como... No, yo era como un ejemplo, digámoslo así. Ah, sí, correcto, sí, correcto. Sí. Pero hicieron un buen trabajo, Ana Lucía, poquito tiempo, pero hicieron un amazing work. Good job. Gracias. Ok, very good. Excelente, excelente trabajo. Eso era lo que se pedía, o sea, las daily activities, que es lo que hacían en el trabajo, y lo hicimos. Entonces, eso es lo que reemplaza esto que estamos viendo aquí. Esto, ask a question to confirm what your classmate do. Y es lo que está diciendo Ana Lucía Beltrán, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hacen en el trabajo? Do you drink coffee? Yes, I do. Yes. Do you call customer? Yes, I do. Do you? Esa es la pregunta. Entonces, pero cuando es tercera persona, lo comenzamos con does. Does Merari drink coffee first thing in the morning? Yes, she does. Yes. Esas son estas preguntas que usted me está diciendo, Ana Lucía. Yeah. Y era lo que sí iban a preguntar, pero... Good job. Teacher, a mí me faltó la segunda parte realmente de la descripción. Okay. Yo le dije primero las daily activities. Ajá, okay. Así la pregunta. Okay. De la actividad, pero sí se comprendió. Sí se entendió muy bien. Al revés. Okay, very good. No, excelente trabajo. Estamos bien. Ok, esta es la 10 en no question que estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Does, yes, she does, no, she doesn't. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta vamos a create question based on the answer. Nos están dando la pregunta, la respuesta. Nosotros vamos a crear la pregunta. Acuérdense, la pregunta es, va el auxiliar, el subject, el verb y el complement. Entonces, usted tiene que ver cómo vamos a hacer esa pregunta, ¿ya? Voy a asignar estas cuatro, pero todos lo vamos a hacer, ¿verdad? Carlos Enrique, la primera, Ana Lucía, la dos, Vilma Escobar, la tres, y Merari Ríos, la cuatro. Pero todos lo hacemos, ¿verdad? Ya, teacher. Ok, very good. ¿Cuál sería el number one? Entonces. Does he fix the AC on Friday? Ok. Does he fix the AC? AC on Friday. On Fridays. Fridays. Yes. Friday. Uh-huh. Yes, very good. Does he fix the AC on Fridays? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Yes. Por eso es que nos dan the long answer. Esta es la long answer. Para que nosotros sepamos cuál es la pregunta. Very good. Excelente. Good job.
Teacher. Sí. Does she? Number two, ¿verdad? Yes. Okay. Does she? She. Sell. Said. Many emails. Emails to customers. Sí, customers. Yes, customers. Okay. Entonces, does she send many emails to customers? ¿Está bien? Falta la S en self. Send. Self. Send. 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 Yes, sends. Yes. Sends. Entonces, a ella le faltaba la N y la S, ¿verdad? Sense. Ella me dijo said. Entonces quería decir. Que... pero que el auxiliary no compensa el said, la ¿sí? S. Entonces, sí, no ajá. Entonces aquí no necesitamos la S, pero sí necesitamos la N. Send. Send. Does she send? Yeah, many emails to customers. Very good. Yes. Very good, Anna. Good job. Number three. Me, teacher. Mm-hmm. She cleaned the first floor only. First floor only. Okay. Only. Okay. Class. Está sorry, sorry. Okay. Does she clean? Okay. Very good. Does she clean the first floor only? Yes. No, she doesn't. Yes. She cleans the first floor only. ¿Está bien esta pregunta, class? Yes. ¿Sí? Yes, teacher. Cleans, la S en cleans. No, porque acuérdense que no. El auxiliar. Por el, das. El auxiliar ya lo lleva. Estamos viendo el verbo, sí, ajá. Pero no está bien esta pregunta. A question mark. Ah, no, ahí está. No, ya. Ahí está. Cleans. No, cleans. Cleans, no, cleans, no. Ya dijo William que por el auxiliar no se le tiene que poner la S. Entonces, ¿cuál está? ¿Qué es lo que no está bien aquí? ¿Será que un día está de más, teacher? No, no. Vea, dice, does she clean the first floor only? ¿Verdad? Esa es la pregunta que nuestra uh-huh. compañera formuló. Ahora, la respuesta es, no, she doesn't. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Does not, sería, does not. Doesn't. Does not. Doesn't. No, es que el problema está en el first floor. Entonces aquí diría, does she floor clean? Does she first clean? Only. Yeah, does she clean the whole building? Yes. Oh. Yes, aquí sería, does she clean the whole building? Limpia ella todo el edificio y ahí dice no, she doesn't. She cleans the first floor only. Entonces dice, ¿limpia ella todo el edificio? No, no. Ella solo limpia el primer piso. Ahí sí. Está muy difícil, Pitch. No, no está difícil. No. No, solo es de interpretar y está fácil. Entonces, does she clean the whole building? Porque tiene que ser más que el first floor, ¿verdad? Más que el primer piso. Porque si dice, does she clean the first floor? No, no da, no, she doesn't. No, ella no. Whole es todo. Whole es todo, sí. De una unidad. Es la, todo. Por ejemplo, si le dice, how many slices of pizza do you want? ¿Cuántas slices de pizza quieres? Y usted dice, the whole pizza.
The whole pizza, yes. Es toda la pizza. Teacher, pero ahí dice es W-H-O-L-E. Yes, whole, yes, ajá. Pero también podemos usar el all or every. No. En este caso estamos hablando de un todo de una unidad. Ajá. Entonces, cuando hablamos de un todo de una unidad, usamos el whole. The whole building. Yeah. The whole enchilada. Number four. También me costó. Ok, pongamos lo que tenemos, ¿sí? Vale, es que yo no hallaba como de qué forma, pero okay. Yo lo hice como de dos maneras, no sé cuál sería la correcta. Vamos a ver. La primera es, does Eric, he keeps track on the sir. Keeps track. Quítele la S. Keep track. On the salt. On the sales. Stars. Yes, sales of ventas. Sí, y la otra que yo, no sé, pensé, does Eric keep track of sale? No, porque aquí no está of. Sí. Does Eric keep track on the sale? On the sale is on the sales, yes. Tenemos que mantener siempre el mismo formato. Oh. On the sales. Entonces, ahí está bien, muy bien. Does Eric keep track on the sales? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Very good. Excelente. Good job. My goodness. You guys are too good. Me voy a quedar sin trabajo de pronto. You guys are getting too good. Están... mejorando muy rápido. Cálmense, bájenle un poquito. Déjenme chance de enseñar. Yeah? Ok, good job. Vamos a pasar lista y I see you tomorrow, ok? Have a good night to all of you. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Ok, very good. Excelente, good job. Vamos a ver, Ana Elizabeth. Present. Thank you. Ana Lucía García. Present y good night. Good night. Carlos Antonio Elías. Present. ¿No podemos ir saliendo ya, verdad? Sí, el que le voy pasando lista, sí. Los demás todavía no, porque si no me responde, le pongo cero. Yeah. Ok, Carlos Antonio Elías de León. Present. Thank you. Carlos Enrique Rivas. Present. Thank you. Carmen Merari Ríos. Present. Thank you. Henry Omar Alberto Jovel. Present. Thank you. Ileana y Vanessa Zacarías Aquino. Here. Thank you. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present. Thank you. Kevin Eduardo Santos Cortés. Present. Okay. María Epifania Castro. Present. Ok, Mario David Carranza. Mario no vino, ¿verdad? María Epifania, le toca quedarse hoy, ¿verdad? Yo creo que a mí me toca quedarme, teacher. ¿A Kevin? No. Ayer fue Irma, no. Sí, ayer fue Irma. Sí, Irma, ajá. Kevin Eduardo, entonces. Ok. Ok, gracias, thank you. María Epifania ya estuvo, ¿verdad? Mario David, Marta Marisol. Present. Thank you. And good night. Mónica María Pérez. Present. Good night. Thank you. Good night. Néstor Alexander Rivera. Present. Thank you. Good night. Reinaldo Quintanilla Márquez. Present, teacher. Good night. Good night. Samuel Adonai Rivera. Present, teacher. Thank you. Good night. Good night, teacher. Teresa Noemí Ángel. Present. Thank you. Good night. Vilma de Los Ángeles. Here, teacher. Thank you. Good night. Good night. Vilma Yomira.
Present. Thank you. Good night. William Giovanni. Present. Thank you. Good night. Wilmar Renee. Present. Thank you. Good night. See you tomorrow. Okay. Excelente. Okay, Kevin, how are you today, sir? ¿Cómo estás? I am fine. Excelente. ¿Cómo te sientes de esta segunda semana ya, desde que comenzamos? ¿Has visto un mejoramiento? ¿Te gustan las clases? ¿Las entiendes? ¿Están bien las explicaciones? ¿Cambiarías algo? Yes. Pues quizás lo más difícil que me está costando es tratar de ver cómo respondo yo. Puedo entender, lo puedo hacer escrito, pero responder a veces se me dificulta. Porque no, ya en el aire siento que no puedo conjugar. Pero si lo escribo, siento que lo entiendo. Puedo ver qué va antes, qué va después, pero ya a la hora de hablarlos, como que se me dificulta. Ok. Y muchas veces me cuesta un poco comprender a la primera. Tengo que repetir para comprender. Ok. Entonces, lo primero sería que lo escribas y después lo leas. Escribirlo y leerlo, escribirlo y leerlo, para que tu cerebro vaya adquiriendo esa estructura del inglés. Porque es la estructura que como que no, tu cerebro no la tiene todavía captada. Estás pensando en español todavía. Y yes, es lo que me pasa, que el domingo estuve practicando con mi novia, ¿verdad? Entonces ella me hacía las mismas preguntas que hemos estado estudiando, las conjugaciones del does, el do, y me dio unas claves ahí de cómo responder. Si me preguntan en do, yo respondo en do. Si me preguntan en does, yo respondo en does. Uh-huh. Igual en las why, he tratado de estármelas aprendiendo, se me olvidan, pero estoy tratando de aprenderme porque se me dificulta bastante la WH. Sí, no solo eso, sino que a veces recordar las palabras, el nombre. Yo las me recuerdo cómo escribirlas, a veces hasta cómo pronunciarlas, pero no sé qué significan. Se me olvida el significado muchas veces, entonces tengo que repasarlo. Ok, eso lo que te puede ayudar es ver el contexto de la palabra, ¿sí? Cuando ves el contexto, porque a mí me ha pasado, o sea, hay palabras que uno no reconoce, porque acuérdate, un lenguaje es inmenso, ¿verdad? Incluso en español hay palabras que tú dices, ¿y esto qué quiere decir? ¿Ya? Pero cuando ves el contexto, es, ok, se está refiriendo a eso, y ya le das tu significado. Lo mismo es en inglés, eso tienes que hacer, o sea, ver el contexto y ver si le puedes dar meaning a la palabra, y si no, entonces... Ay, por ley tiene uno que usar el diccionario. Ok, sí, por ejemplo, la palabra many, uh-huh. La estaba repitiendo, la he visto varias veces y digo, esta palabra ya me la había aprendido, digo yo, pero uh-huh. Entonces cuando ya hoy estábamos, no me acuerdo en qué parte del libro, pues aparecía many, dije, no, esto es como muchas veces. Sí. O, uh-huh. O varias veces, entonces le voy dando una similitud al contexto de lo que usted me mencionaba, ¿verdad? Sí. Pero es cuestión de práctica también. Creo que es mucho más que todo de mi parte. En cambio, con respecto a las clases, pues siento que estoy aprendiendo bastante. Y al final, pues, depende de mí y no tanto de usted. Bueno, el método, pues, puede ser bueno, pero si yo no pongo de mi parte, pues, muy difícil, ¿verdad? Sí, yo he notado un cambio en ti, o sea, he notado un improvement, o sea, un adelanto en la forma como te expresas cuando te hago las preguntas. Es más, cuando una persona se ofrece a participar, eso indica que sí hay algo ahí en esa persona que lo hace sentirse bien, y eso he notado en ti, así es que... Una seguridad. Se siente seguro uno de que... Sí. Que lo está haciendo bien. Correcto, sí. Y eso es lo que buscamos, que todos sintamos eso. Que, hey, yo. Entonces tú lo tienes y felicitaciones a Kevin. Esperamos que al final del curso
obtengas o puedas realizar tu objetivo, ¿verdad? Que tu objetivo es adquirir más conocimientos y ser más fluido en el inglés. Ok. Thank you, teacher. Okay. Thank you, Kevin. And I know you have to work. I have to study. You have to rest. And me too. Okay. So I see you tomorrow in class. Have a good night, Kevin. Good night, teacher. Okay, bye-bye.